Hola amigos, in this video you will learn phrases to help you sound more like a native. We will learn different transition words and sentence examples so that next time you're talking to someone in Spanish, you will sound more confident and more like a native. I'm Heidi with Real World Spanish Lessons and I want to help you become fluent in real world Spanish. So if that's something you're looking to do, make sure you're subscribed and hit the notifications bell on. ¿Listos? Comencemos. The first transition word is as soon as. Tan pronto como. Tan pronto como. Tan pronto como. Let's use that in a sentence. I will go as soon as I can. Iré tan pronto como pueda. Iré tan pronto como pueda. Iré tan pronto como pueda. The next transition word is during. Durante. 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 For example, the kids were well behaved during the flight. Los niños se portaron bien durante el vuelo. Los niños se portaron bien durante el vuelo. Los niños se portaron bien durante el vuelo. At least or finally, por fin. Por fin. Por fin. I finally graduated college. Por fin me gradué de la universidad. Por fin me gradué de la universidad. Por fin me gradué de la universidad. Immediately or right away. Inmediatamente. 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 I ran to his house immediately. Fui corriendo a su casa inmediatamente. Fui corriendo a su casa inmediatamente. Fui corriendo a su casa inmediatamente. First of all, antes que nada. Antes que nada. Antes que nada. First of all, we need to gather some supplies. Antes que nada, debemos reunir algunos materiales. Antes que nada, debemos reunir algunos materiales. Antes que nada, debemos reunir algunos materiales. Always, siempre. 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 I always eat at home. Siempre como en mi casa. Siempre como en mi casa. Siempre como en mi casa. Afterwards, después. 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 So this sentence you can use if you're talking to someone and they ask you, so what did you do after you went to school? You could say, I went to work afterwards. Fui a trabajar después. Fui a trabajar después. Fui a trabajar después. Next we have briefly, brevemente. Brevemente.
brevemente. She briefly described my duties. Ella me explicó brevemente mis deberes. Ella me explicó brevemente mis deberes. Ella me explicó brevemente mis deberes. Next we have eventually or possibly. Eventualmente. 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 For example, if you don't water the plants, they will eventually die. Si no riegas las plantas, eventualmente morirán. Si no riegas las plantas, eventualmente morirán. Si no riegas las plantas, eventualmente morirán. Next we have, on one hand, por un lado. Por un lado. Por un lado. For example, on one hand, we have the technology necessary to be successful. Por un lado, tenemos la tecnología necesaria para ser exitosos. Por un lado, tenemos la tecnología necesaria para ser exitosos. Por un lado, tenemos la tecnología necesaria para ser exitosos. Next we have, on the other hand, por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. For example, you could say, on one hand, I want to go out, but on the other hand, I need to save. Por un lado, quiero ir a comer fuera, y por el otro lado, necesito ahorrar. Por un lado, quiero ir a comer fuera, y por el otro lado, necesito ahorrar. Por un lado, quiero ir a comer fuera, y por el otro lado, necesito ahorrar. Next we have then, entonces. 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 For example, then at what time do you want to get there? Entonces, ¿a qué hora quieres llegar? Entonces, ¿a qué hora quieres llegar? Entonces, ¿a qué hora quieres llegar? Next we have but, pero. 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 An example is, I wanted to go to the party, but my mom didn't let me. Quería ir a la fiesta, pero mi mamá no me dio permiso. Quería ir a la fiesta, pero mi mamá no me dio permiso. Quería ir a la fiesta, pero mi mamá no me dio permiso. Next we have nevertheless, sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. For example, I was tired, nevertheless, I finished my work. Estaba cansada, sin embargo, terminé mi trabajo. Estaba cansada, sin embargo, terminé mi trabajo.
Estaba cansada, sin embargo, terminé mi trabajo. Did you find this video helpful? Let me know in the comments below. If you want to learn more Spanish phrases, I'll have a link pinned to the top comments with a video that you might find helpful. Thanks for watching and stay tuned for more.